Buenas gente, bienvenidos a este décimo capítulo de Cuando hay Mayor luz Newton es el mejor y antes que momento nada para quería, empezar el pediros día. perdón porque el anterior capítulo no sé qué pasó, que prácticamente no se pudo ver, no sé. Un fallo de edición del OBS y espero que no vuelva a suceder por esto que ya llevamos una serie de series en este canal y nunca me había pasado. Así que nada, perdonad y tocando madera espero que no vuelva a suceder. Ya intentaré investigar qué puede ser lo que pasó. Creo que es mi OBS, tengo que actualizarlo. Lo intentaré ya traerlo actualizado en el siguiente capítulo y espero que no me dé un fallo en este, porque entonces no lo sabré hasta que pueda editarlo. Así que toquemos madera y que no vuelva a suceder. Así que nada, siento lo que pasó en el anterior capítulo y tenemos que seguir con nuestra aventura, gente. Ya iremos mejorando con el paso del tiempo y buscaremos una nueva cámara y un nuevo editor. Así que nada, acabamos con la cuidadora de trotones. Visita a Noco. Vale, antes que nada hay que salir de aquí. Vamos a echarnos un poquito para atrás, que es importante quitar la vista. No me acordaba de cuál era ese movimiento. Vale, el más cercano por la casa del Noco este. Pues diría que es este. Esperemos que no pase lo del anterior capítulo, porque el anterior fue un desastre, macho. Si no tendré. Si vuelve a suceder en este, os lo prometo que investigaré qué es lo que está pasando. Sí que me he metido yo. Esperemos ¡corre como el viento! Que no se me lague, tío, la can. Estoy teniendo, vamos. Estoy rezando. De la cabra está. En ese sitio hay una casa destartalada de verdad. De momento no es una causa perdida. Esperemos que no me pase lo mismo. Creo que es porque toca actualizar el OBS, ¿eh? Y como que no me ceda a mí muy bien el OBS. Toma ya, más restos electrónicos para ti. La verdad que el paisaje está bastante aceptable. Está bonito, la verdad. Hostia puta. Vamos a ver si he chetado, tío. Vale, hasta luego. Estoy grabando. Hazlo todo pedazos. Este dispararle veneno como que. No
mini monster parece. Podría ser el principio del final. Tan lejos dejamos la cabra, tío. No, que no te vas a acercar, ¿no, cabrón? ¿Necesitas pimple? ¿Pimple? ¿What? ¿Necesitas pinopimple? Ah, vale, que no es la mía. Tócate los huevos. Tócate los huevos, que no es la mía. Que no era la mía. Bastante grande. Yo me creía que este juego era mucho más pequeño, tanto el mundo como misiones. Y que va, estaba totalmente equivocado. Es bastante grande, tío. El juego es bastante grande. Oh. MVP Tuberdos. O MIP, MIP. Estaba un poco lejillo, ¿eh? Estaba un poco lejillo, la verdad. Ah, la cuadra de trotones. Noco siempre está aquí, anteponiendo las cosas vivientes. Noco. Nux no es nada fácil, pero es manejable. Está feliz de verte. Se llama Noco y se pregunta si la recuerdas. Te dejó ir en su Emhut cuando eras peque. Noco recuerda que solías perseguirla con tanta energía que se alegra de que sigas así. Pero eso ya pasó. Los recuerdos nos muestran dónde hemos estado, no hacia dónde vamos. Necesito que me guíe. Cree que todo el mundo necesita guía en este... Vale, si no me explica misiones, Noco, lo que dijimos en el anterior capítulo. Omitivo. Noco dice que... Omitivo. La luz sí que brilla. Yo no lo... Eres... Lo peor. Si no vamos al grano... Pregunta por los... Le alegra que viene. Diz... Deberías guiar. Una locura. Lo que charla, chaval. Nueva prisión principal en Yud perdido. Es una locura lo que charlan y el sinsentido de lo que charlan. Uy, bastantes criaturas de estas. De las de nosotros. Esto no es una excursión, es algo serio. Los chirones, chaval, que me recuerda mucho a Star Wars Jedi Fallen Order. Los chirones, no el juego, ¿eh? El juego no tiene nada que ver. Es plataformero también, pero no tiene nada que ver. Lo que os digo es los chirones, unos chirones de... Has encontrado el prado de los Emhut, cuidado con ellos. ¡Rómpele el cráneo! Cuidadito. Pega, ¿eh? No me engañes. ¡Rómpele el cráneo!
Seguirá, no sé. No tengo ni idea, gente. No soy adivino. Vale. Me sigue, me sigue. Vamos a montarnos en nuestra montura. Se ha bugueado con nuestra montura. Con este creo que ya hemos peleado una vez, que es este ahí, este ahí. Con esto hemos peleado ya. ¿Por qué me ha cazado gente? Porque le picaba la espalda. Te falta energía aquí para hacerlo. Sube de nivel, nivel 16. Perfecto. Con estilo. Combate, me acordé de ella. Vale, tenemos bastante psi puntos, sí. Congelación, para usar congelación. Solamente de casa, señor, olvidad. Todos los enemigos impactados por congelación recibirán daño de frío. El suelo rebalará y los enemigos se deslizarán sobre ellos. Dios. Pues la verdad es sí. Y me gustaría cambiarla, pues, por la del triángulo, que la verdad es que es un poco castaño. Vale. Porque de los otros, ¿qué es lo que nos queda? Sí. Vale, de hecho todavía estamos ahorrando. Perfecto. ¿Sabes que tenía algo? Un ataúd. Espalda. ¡Hostia! Una armadura de 5-20, chaval. Nos quita energía. Nos quita energía aquí. Aquí. Nos quita energía aquí. Aquí. Pero son 15 puntos más. Lo vamos a quitar. Negro como el azabache. Mira, allí hay una... A ver si no nos meten cinemática. Esto, para poder viajar aquí. Y desbloquear parte del mapa, claramente. Obviamente. Veamos. Vale. Ahora que el Emhud está en la cuadra, se ha calmado. Pero Noko sigue preocupada. Dice que el Emhud todavía está nervioso, pero afortunadamente sabe que puede calmarlo. El Emhud se encontró y se comió un bombón elástico por equivocación, y masticarlo lo relajó. Dice que deberías encontrar un bombón elástico para el Emhud cerca de la bifurcación. Al menos allí es donde ella encontró algunos la última vez. ¿Qué has quitado el ñu? Ha sido el simple sonido del Hofpuff lo que lo ha sobresaltado. Nunca lo había visto tan alterado antes. Otras veces simplemente ha salido corriendo. Nueva misión principal. Abre el ático. Y era molado, oye. Esto es de la misión esta secundaria. Mira todos estos anuncios. Lástima que los trotones no puedan leerlos. Si merodeas por aquí, cuando la electricidad... Sí, 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 ta, 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 ta.
Sí, es una misión secundaria. El redil de Bonnie, vale. ¿Y este tío? ¿Y ese colega ahí? A ver si te quita. Agárrate fuerte. Sí, agárrate fuerte porque el sitio tiene una mala pinta. Esta es una vendedora que nunca hemos hablado con ella. Dice que la tienda tiene algo para todo el mundo. Y sobre todo. Dice que la zona tiene mucha demanda y no le extra. Vale, vale, vale. Madre mía, macho, cómo habla. Vamos a comprarlo todos. Me da igual gastármelo todo. Con todas las de la ley. Me da igual gastármelo todo, siempre viene bien. Una bifurcación. Ahora tienes que tomar una decisión. ¿Qué camino? Qué cosa hay aquí, chaval. Parece que hay que girar las manecillas del mecanismo para reactivar la comunicación por cable. Todo conectado y listo. ¡Qué pantalones más chulos! Ah, mira, tenía algo. Gorro receptor. Hombreras. Hostia, los pantalones están guapos. Los pantalones están guapos. ¡Qué pantalones más chulos! Ya que estamos aquí, vamos a investigarlo todo. Orejini. Nos quita salud. Aquí. Espalda acolchada. Podría ser el principio del final. De todo. Estas cositas de rebuscar siempre viene bien, la verdad. Y esto, tío. Raro. Modelo eléctrico. Equipar para el arma, ni tan mal. Siempre viene bien rebuscar, aunque se nos vaya un poco el tiempo, para ir más preparado a las misiones. Hay bastantes cosas en estas zonas, tío. Cerrado. Salud, energía aquí, nos da más regeneración de energía. Venga, vamos a probarlo. ¿Qué para meterse aquí? Vale, tiene que ser con la... con la cuerda. Empuña risa. Empuñarridista. Para el que lo coja, bueno, primero. No, ese es difícil, tiene vista que tampoco. Mira, pues crear. Mira, al menos vamos a ir preparados con un botiquín. Ah, mira, si sí se puede entrar. No. Cortirraja. Acumulador grande. El cielo se vuelve gris y más claro por momentos. Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca.
táctico. Gorro de cachorro. De cachorro, cachorro. De cachorro. Mochila. Aquí hay algo legendario. O épico. Siempre se me olvida. Raro, raro. Armadura. No la puedo quitar. Sombrera Sumori. Viene de este edificio. Espaldar y brazales, guapo, ¿eh? Pero nos quita bus. La armadura, era chulo, era chulo. Módulo de peligro biológico. Equipar. De cosas, chaval. Acumulador grande. Hostia, qué guapo, chaval. Chaqueta de guerrillero. De 42-34, pero nos da un montón de regeneración de energía. Venga, vamos a probarlo. Mi botiquín. Esto no es una excursión. Hostia, es algo mola, serio. Hostia, este mola, chaval. Botiquín pequeño. Vale, tiene regeneración de energía. Que esto está bastante bien. Taladro. Vamos a dejar abierta aquí. Nunca se sabe lo que puede pasar. Y de cosas, chaval. De aquí hemos salido vestidos por completo, ¿no? Sombrero, casa. Botiquín pequeño. Acumulador grande. Uf, es grande la casa esta. Tix. Gigante, ¿no? Cabeza martillo. Para el que lo coja primero. Parece que nosotros no nos sirven. Mucha arma que no sé por qué nos sirven. Metalistería, recoger. Vale, aquí está la S. Que ya más para arriba, sí, allá. Con cuelgue la de cosas que hay aquí, chavales, el juego es. Me creía yo que era medianito, pequeñito el juego. Mojón para mí. Trabajador. Un mojón para mí, que también tengo que ser secundario porque. ¿Quieres conseguir unos brazos de infarto? Coge ese fortificador y dale a la barra. Masaque, pego masaque. No lo puedo equipar, sí. Scrum Fieltrick. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienes que hacerlo en el momento adecuado para que funcione. Izquierda, derecha. Has sudado para nada. No sé, pero toca hacer rápido, ¿no? Me imagino. Vas a buen ritmo. Primero un brazo, luego el otro. Vale, hacerlo rápido. Lo haces genial. Ya veo resultados. Hay más, pero vamos. Lo miraremos más adelante. Botiquín, vale. Ya está amaneciendo. El equilibrio es la clave. ¿What? Hostia, para agarrarse ahí. El equilibrio es la clave. Vale, vale.
Cerrado. No debe. Acciona los interruptores en orden para dar paso a la corriente y activar los electrones del panel. Bien, el circuito tiene suficiente electricidad para producir chispas. Es un dispensador de... Tienes que girar este tipo de manivelas para que funcione el dispensador. Lo que ves es lo que tienes. Cuando lo sacas de la caja para misteriosa, mirar claro. La biogenética. Ah, vale, nos falta uno. Nos han faltado algunos objetos. Vamos a cazar cuervo este. Joder, madre mía, qué torpede, macho. Madre mía, retraso. Pues nada. Está bugueado, ¿no? Sí, se ha bugueado. Efectivamente. Pues nos ha faltado dos para tenerlo todo, tío. Aquí hay algo. Rockstar. Botiquín pequeño. Nos ha faltado dos para tenerlo todo. Mala suerte, tío. Empieza a llover. Uno nos ha faltado. Kit para vos. Voy a mirar rápido, pero ya no sé yo lo otro bien. Puede estar aquí. Tornicable, como te quiero pedir. No tengo ni idea, tío, de lo que es lo que falta. Chatarra taruga. Bueno, lo dejaremos. Tampoco me quiero yo ahora en paranoia. Falta una cosa que no sé lo que es. Tío. Vale, a lo mejor podemos viajar. Efectivamente. Aunque no está tan lejos, pero algo nos quitamos. Ah, vale, está haciendo una montura. Vale, vale. Voy a echarme agua de nuevo con vuestro permiso. Espero que vaya yendo el gameplay fluido y que no se vaya parando con el anterior. Porque no veas con el anterior, macho. Vamos a hablar con este buen hombre y ya bebemos. Procedemos a beber agua. Que la gana. Con la atención puesta sobre el bombón elástico, el Emhud se ha calmado. Pero Noko todavía siente preocupación. Está Ali. La única fija silla lo suficientemente pesada que recuerda es una que vio montada en un Mekamhud del viejo mundo. Si la memoria no le falla, lo vio en la clientienda risueña mientras buscaba comida para los trotones. No está muy lejos de aquí. ¿Una clientienda? Parece que el viejo mundo tenía mucho que ofrecer, y todo en el mismo sitio para aquellos obsesionados con las cosas materiales, incluso demasiado en su opinión. Nueva misión principal, el Mekamju. Vale, ¿dónde estáis? Ah, vale, está cerca. Vale. ¿Y el colega este? Podría ser el principio del final de todo. No sé muchas veces por qué se laguea tanto, tío. Te mete unos lagueos que te quedan loquísimos. Encuentra el mecanismo. Te mete unos lagueos que te quedan loquísimos.
muchas monturas de estas de las de nosotros. Un globo, ¿eh? Un globo aerostático. Has encontrado la aldea Bumlidov. Una aldea, ¿sí? Vamos a dejarla aquí marcada. Y ya podemos viajar. Bumlidov. Veamos. Toma ya, Satarra Taruga solo para ti. Corre como el viento. Allá abajo hay algo. Una clientienda risueña. Imagino que comprar aquí te hacía feliz. Hay bastantes cosas en esta zona. En esta clientienda. Joder, qué fuerte pega. Y qué de vida tiene. Rómpele el cráneo. Ay, va a ver, vale, vamos a probar el nuevo. Hostia, qué guapo, chaval. Hostia, vaya cheta era el nuevo. Te falta vaya energía aquí para hacerlo. Guapo, chaval, que este hostia, qué guapo es. Este efecto mola, ¿eh? La verdad que este está guapo, tío. Mira cómo se repara, hostia. Hostia, esto mola, ¿eh? Me ha molado esto. Y nos rebalamos nosotros también. Betters. Nosotros también nos rebalamos. Patas. Nosotros también, sí. Vale, más cosillas por aquí. Sombrero bamboleo. Es un sí. Bastante cosilla aquí. Acumulador pequeño. Las pantallas cíclope como esta no son muy comunes, aunque tampoco son una gran pérdida, porque las imágenes parlantes de antaño no transmitían un mensaje. Vamos a mirar antes que nada, gente, porque hay bastantes cosas. Manipieza, hay bastantes cosas, vamos a mirarlo rápidamente. Uy, bastantes cosas aquí. Minisol. Buah, qué grande esto por dentro y por debajo. Madre mía, chaval. Mira, ya podemos, creo que, usar el esto. Ya podemos aumentar. Aprender. Sal tormenta, para usar sal tormenta activa la actividad en el aire. Golpea al suelo una fuerza inmensa que inflige daño a todo el ambiente después de un gran impacto. Vale, la probaremos por el de fuego que no me convence mucho. La verdad que mola como vestida muñeca. Por el de fuego que no me convence mucho. Saca de rejilla. Olla urdida. Necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura. Ah, mira, al final hicimos bien en bajar. Acumulador grande. Hay más cosas por...
Al menos la temperatura es buena y estable bajo tierra. A ver, tendrás que desatornillar los pernos sin traquetear el mecanjú. Yo quería al otro lado. Hemos gastado ahí un shiki. No lo gusta, eso va. Hemos gastado ahí innecesariamente. Es un camello, tío, robot. Eso es, la fijasilla está suelta. Dejemos de trotar y devolvámosle la fijasilla a Moco. Ah, vale, la montura. Toma ya, más restos electrónicos para ti. Vale, y hay algo más ahí. Vale, bueno, vamos ya. Porque tampoco me quiero paranoiar. Que si no, este juego se nos hace muy largo. Lo tenemos al lado, perfecto. Si no, este juego se nos hace eterno, gente. Ahora que el Emhud está masticando ese bombón elástico. Perfecto. Y que la flamante fijasilla está porque en su sitio, es que poco, ya puedes poco, contar. Un Pokémon, la criatura Noko ha estado entrenando a otra fantástica criatura que, con suerte, se convertirá en una distracción para el Hufflepuff cuando te enfrentes a él. Vale. Las ha llamado polibrillas, y la mejor manera de encontrarlas es ir a hablar con Mito. Le ha pedido que las mantenga en un lugar seguro. Encontrarás a Mito en Luz Brillante. Es un tipo algo atolondrado, pero con suerte recordará dónde dejó a las polillas. Polibrillas. Son pequeñas criaturas aéreas con alas reflectantes y un llamativo vuelo ondeante. Misión principal, Mito lo sabe. ¿Dónde estás, Mito? Vale, está cerca. Podemos ya... ¿estrenar el bicho este? Todavía no, tío. Sí, sí, podemos llamarlo, ¿no? Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Pues qué feo, yo quería al otro, tío. El otro molaba más. Madre mía, tío. Madre mía, el tongazo que nos ha dado el colega. Que nos ha dado el colega. Pues en estas planas tiene pista de combate. Efectivamente. Cuando veáis en los juegos de esto de mundo abierto RPG planadas, sitios ahí muy abiertos y eso, deciros mal presagio. Otra vez la rata es. Me enfrentaba a ella por lo menos ya 5 o 6 veces. Han cogido la misma skin para todos. Este lugar se llama Luz Mito. Brillante. Mito vive cerca de aquí. Mito, con todo mi respeto, perdona que te lo diga, pero eres un poco feo. Vale, vamos a ver aquí. Veamos. Vale. Pues bueno, gente, ¿qué os parece ir dejándolo por aquí? Y ahora... ahora me vayas a volver a ver por aquí, pero con una ropa distinta. Y a lo mejor de día. Así que no me enrollo más y nos vemos ahora, gente. Un saludo. Ahora nos vemos.
Vale, gente, seguimos por donde íbamos. Al final me veis con la misma ropa, así que... Con el mundo oscureciéndose y sin mucho tiempo para salvarlo. Aunque os acabáis de conocer, cree que eres un... Vale, y no tenemos nada que ver con lo de la... Se pregunta si siente que eres como las... Cree... Encontrar una poli... Encuentra la gruta Olibrilla. Ahora algo luminoso, como lo estoy emitiendo todo. Parece ser que rodea aquí. Detrás. Me rodea por Peñi. Pero no sabía dónde estaba, tío, no lo ubicaba. ¡Ostras! ¿Cómo se ha bugueado? ¡Hostias! ¡Ostras! ¡Vaya bugueo, colega! Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. ¿Cómo se ha bugueado, chaval? Está en un sitio raro, tío. Encima de la montaña parece que... Toma ya, más restos electrónicos para ti. Encima de la montaña parece ser que está, ¿eh? Parece que hemos llegado a esta... hemos encontrado a esta gruta. Encuentra las polibrillas. Que la gato no te mete. Combate contra las ratas esta, tío. No sé cuántas veces lo hemos inventado. La verdad que... lanzamiento de zorro. El ataque este para lanzar el que ahí. Pues toma. La verdad es que el movimiento de hielo es la hostia, tío. El movimiento es el hielo. Toda la música. Te falta energía aquí para hacerlo. El argumento de cómo también hace un chico daño. Media vida. Toma,
Hazlo todo pedazos. Qué pesado eres. Maya, Maya Lonta. Podría ser el principio del final. ¿Santuarios? De todo. La cueva de las polibrillas está aquí. Vale. Una completa. Y vamos a capturar las polibrillas. Deberías poder usarlo. Son rápidas, ¿eh? Hay suficiente. Quiere que dejes de preocuparte por los caminos que has recorrido y que te centres en el inevitable camino por recorrer, el que te llevará al enfrentamiento con el Devoramundos. Vale, pues parece que si no nos enfrentamos a esto de poco. Es la prueba de la dualidad de la evolución. Hermosa y grotesca al mismo tiempo. Quiere decir. Así que, basándose en eso, ella cree que ha sufrido tanto daño como la raíz noroeste que está escondida bajo el charco. ¿Le recuerdas? Muchas alas. Innecesaria. Una misión secundaria de extracción. Derrota al Oppu. Vale, lo que os decía ahora en la misión. El Devoramundo del noroeste. Vale, podemos enfrentarnos a él. Creo que está. Nunca hemos ido hasta allí. Vamos a tener que ir con la montura. Efectivamente, hecha. Vamos a ver si es difícil. Bastante. Agárrate rápido, fuerte. Mola, mola el. No, pero no corras, cabrón. ¿Y este bicho qué es, tío? Bueno, intenta enfrentarnos y no sé lo que es, tío. Tiene pinta de esta seta. Creo que es una montura, ¿eh? Deberías poder usarlo. Creo que es una montura. Si no se nos complica mucho el Oscus, porque es que estamos haciendo las misiones a mucho menos nivel, tío. Como no estamos haciendo secundarias, le tengo que dar juego online. Lo que pasa es que como estoy liado con los estudios, le tengo que dar caña al offline, tío. Cuando digo darle caña al offline, me refiero a farmear y eso. Corre como el viento. La verdad que la montura esta es por ahora la más chula, ¿eh? Y parece la el Hopu. Esta montura, tío.
cosilla, ¿eh? Sombrero casa. Botiquín pequeño, la verdad es que vamos bastante bien con botiquín. Falda suelta. Escopeta pinger. Vale, esto lo quedamos. Por aquí. Vale, y agua otra vez. Al menos tenemos que ir en nuestra moto de agua. Quizás. Parece ser que sí. Que hay que coger el agua. ¡Hostia puta! Vale, como que no. A ver si más adelante podemos llamarlo. Perfecto, la verdad es que mola, ¿eh? La criatura esta mola, tío. Esto no es una excursión, es algo parece serio. Parece que es ahí. Así que ahora vamos a hacer un guardado, porque creo que es ahí enfrente. Y cada vez que nos enfrentemos a una criatura, vamos a dejar otro guardadito. Tampoco nos podemos. Creo que ahí delante de ella. Sí, efectivamente. Creo que esto es otra misión, tío. Arrastrado por lugar del op. ¡Hostias! Parece nuestra montura, tío. ¿Podemos guardar ahora? Vale, mejor aquí guardar. Más cerquita. Estamos a nivel 16 y nos estábamos enfrentando a criaturas de nivel 20. Espera tú. Vamos a ver cómo se vence. Tenemos en difícil, ¿eh? Lo tenemos en difícil a este. A ver si no tenemos que bajar la dificultad. Que yo la bajo porque grabo. Porque yo soy cabeza. Es que no aplican los combates, tío. Ah, vale, tiene pompa con lo otro, vale, vale. Vale, vale. Una cosa, vale. Hostia, no he cruzado bien el círculo, ¿ves? Ahora hay que hacerlo rápido y bien, sin equivocar. Y pulsar el círculo dos veces rápido. Lo he pulsado, tío, no sé exactamente qué es lo que hace. A ver, lo estoy haciendo bien, pero... No sé qué es lo que hay que hacer, tío. Por
sé muy bien qué hay que hacer cuando abre la boca, tío. Muy bocado, tío. No tengo claro. Voy a hacer lo mejor que pueda, como yo lo intente, porque es que no lo explican, tío, si no... La vez que la hagamos, la vamos a desaprovechar. Que mola, eh. Está volando, está bombando. Qué gracioso. Cómo abre la boca. Cómo da tiempo, tío. Vale, quitarle, hay que tirarle las polillas cuando tiene la boca abierta. No sé qué hacer. Vale. Haremos. Me pica la nariz. Nunca me pica nada, salvo cuando se suma. Vale, con las polillas también. Claro.
verdad es que el que abre la boca no sirve mucho. Cuidado. Vale, estoy tirando, ya. No. Las quiero cagar. Estoy experto en cagarlo. No, que esté bien. No. F, bolillita. Ahora que le queda poco. Dale, dale la pompa, le estoy dando la pompa. Hostia, qué cabrón. No, no me la cague ahora. Oh, qué juego es. Tengo que dar la pompa. Ya no tiene pompa. Pues nada. La verdad que este ha sido más asequible que el otro, ¿eh? El otro fue el doble de dificultoso, por así decirlo. El otro fue el doble de dificultoso. Ya nada más que nos quedan dos. Te agradece que te encargaras de otro Devoramundos y te informa de que te queda la mitad. Kaduko le ha comunicado que ha visto a Lupa Lupin y presiente que ha llegado tu hora. Espera que te animes a hacerlo. Aunque tienes buen corazón, no deberías perder la oportunidad de plantarle cara al depredador. Vuelve al pie del árbol. Crucemos los dedos para que Lupa Lupin no se haya movido del sitio hasta que llegues. Nueva misión principal. El plan maestro. Vuelve con Kaduko. Vale, menos mal que lo dejamos. Que visitamos el E3, que está justamente al lado. Son importantes, son súper importantes los letreros. ¿A cuánta profundidad crees que estás?
Tu Huai. Kaduko dice que ha llegado el momento de reconciliarte con tu pasado. Lupa Lupin sigue en el campamento donde lo criaron. Espera que encuentres las respuestas que buscas cuando llegues. Aunque la oscuridad forma parte de tu naturaleza, te sugiere que mantengas la calma, ya que los mejores luchadores nunca se enfadan. Te indicará la dirección correcta, pero el resto depende de ti, ya que esta parte del camino tendrás que afrontarla a solas. El campamento de Lupa Lupin siempre ha estado ahí, escondido en las profundidades de las montañas. Kaduko espera que encuentres el camino y las respuestas que buscas cuando llegues. Sabe que lo ha dicho antes, pero ha llegado el momento de ponerle fin al reinado del terror de Lupin. Deberías ir allí y enfrentarte al destino. Pues un enfrentamiento contra Lupin, sin reglas. Creo que era otro Devoramundo. O estoy equivocado. Siempre está feliz. Dice. Guarida de Lupa Lupin. Busca la guarida de Lupin. Está justamente por detrás. Vale, gente, pues ¿qué os parece dejar este décimo capítulo? Sí, creo que es el décimo capítulo de Biomutant. Y nada, creo que está bastante bien por hoy. Y así que no me enrollo más y nos vemos en el próximo capítulo, gente. Un saludo.